Únete a la familia Kids Hut. Tofu, ¿puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! ¡No es eso! No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien, sube entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo. Érase una vez un cangrejo en el mar. Estoy tan aburrido de vivir en el mar. Creo que el prado que hay detrás de la playa es un lugar mejor para mí. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Ah! Así es la vida. Me pregunto, ¿por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. Y un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. Culpa mía. Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme. Pues sí, pero ahora es demasiado tarde para ti. Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. Suscríbete aquí.